¿Cómo te has llevado con la alcaldesa Matei? Mira, es la alcaldesa. De partida tengo que partir reconociendo que ella ganó y es alcaldesa. Es lo mismo que le pasa a los políticos cuando, a ver, ¿qué van a decir? ¿Quién es el presidente de la República? Sebastián Piñera, si no cabe la menor duda, que asume en marzo y es el presidente de la República. Y los senadores y la gente de oposición, para él es el presidente de la República. No, está claro, es un ejercicio legítimo y democrático. Evelyn Matei. Le guste o no le guste, es la alcaldesa. Pero tú en el Consejo Municipal ejerces un rol de oposición. Ella es la alcaldesa, es mi mandante, el nivel superior. Entonces, a ver, pretender, es decir, destronarla, es decir, sería una pretensión pelotuda, ambigua y desquiciada. Objetivamente, ¿te parece que ha hecho una buena gestión en Providencia? Mira, yo creo que lleva un año. ¿Lleva ya un tiempo para hacer un diagnóstico? Yo creo que le quedan 3 años. Yo creo que ella tiene yo creo que ella tiene ideas y de repente acepta ciertas ideas. No todas, por supuesto, pero nadie puede pedir que le acepten todas las ideas. Yo creo que va a hacer algunas cosas que ha aceptado, de ideas que ha recibido, que me parecen buenas, notables. El recuperar el lugar más patrimonial de Providencia, que es el mercado Providencia, todo el edificio que ocupa hoy Cernatur, expoliado durante la época de Pinochet. ¿Mejor o peor que José Errázuriz? Yo no voy a comparar ni a José Errázuriz. Ni son dos personas absolutamente distintas. Tampoco voy a decir, por ejemplo, para que empezara a andar el Teatro Oriente, pucha que costó, porque no con la alcaldesa actual, la Josefa Errázuriz, para que se decidiera realmente colocar a alguien a cargo de cultura, pasaron 2 años. 2 años. Hasta eso, que se le ocurriera traer a la Fernanda García. Eso es grave. O sea, 2 años que no hubo cultura en Providencia. No tuvo realmente un encargado de cultura. Hay un tirón de oreja, entonces. No se lo doy yo, tendrá que dar lo que tienen que dar. Bueno, pero no se trata de darle tirón de oreja a nadie, pero esta ya tiene, está funcionando eso. No sé si bien o mal, hasta ahora ha hecho bastante cosas en la cosa cultural. La recuperación del mercado Providencia me parece ir a ser un mercado moderno, de lujo, como son los mercados en cualquier parte del mundo, que son foco de atracción turística, como, qué sé yo, en Barcelona, en Madrid, en cualquier... Tú vas a los mercados. Exacto. Tú vas a Estados Unidos, vas al Chelsea Market. Yo me pego un viaje, el primer lugar donde llego a almorzar es al mercado. Ya sea en Barcelona o en Florencia. Antes, el mercado de Providencia estaba los mejores ostras de Chile. ¡Qué rico! ¿No es cierto? Y ahí llegan los gringos, los japoneses. Todo eso estaba ahí. Entonces era espectacular. La otra idea que también aceptó, ahora en mayo, porque generalmente acá se ponen nombres de cualquier persona, el nombre de las calles, generalmente un vecino, una señora, la dueña de una casa. Pero, por ejemplo, un parque que está antes del Parque de las Esculturas, que parte La Concepción, hasta el Parque de las Esculturas por Santa María, que es grande, se va a llamar a partir de mayo Parque Nemesio Antunes. Mira, don Nemesio Antunes. El Parque Nemesio Antunes va a haber un memorial de él. Oye, es decir, te interrumpo, Nemesio Antunes, Julio, que vivía exactamente, y vive su viuda y sus hijos.